aprovechar de este momento para conocer Ricardo Maceira, el pibe Sarandí. Bueno, Ricardo, contame algo de cómo era el tango en Buenos Aires al tiempo de cuando empezaste a bailar, de cuando empezaste a entrar a las milongas. Bueno, la milonga era muy distinta ahora, había otros códigos que ahora ya no... Yo, por ejemplo, no los puedo cambiar. Por ejemplo, el cabeceo, bueno, todas esas cosas eran códigos de antes. Antes, si vos sacabas a bailar a una mujer que estaba acompañada por un hombre, no que sea el marido, el novio, ni nada, era porque te quería pelear con el otro. Que no había otra alternativa, ¿no? Mira vos. Había cambiado mucho, y mirá cómo habrá cambiado que los turistas, cuando vienen acá a la milonga de Buenos Aires, las mujeres ya saben que el milonguero, si está acompañada, no la va a sacar a bailar. Entonces se sienta una por un lado y la otra por el otro. ¿En qué momento te daste cuenta que el tango se iba a quedar con vos para siempre? Porque en Buenos Aires todos los barrios tenían un café, y cuando tenías 11, 12 años te ponían los pantalones largos, y eso era lo que te habilitaba para ir al café. Ahí aprendías a jugar al billar, y yo enfrente de mi casa estaba el barrio ideal. Y llegué al barrio ideal y bueno, y un día vinieron los muchachos y el sábado me dijeron, el sábado venís a la milonga con nosotros. Bueno, te imaginas, este sábado, yo me cambié, me puse un trajecito que me había comprado mi vieja y salí con los muchachos para la milonga. No era en Sarandí, era en Domínico, Villa Domínico. Entré en un salón grande y como todos los clubes de barrio, tenía una pista atrás, una cancha de papi fútbol. Y bueno, yo miré y entré a mirar. Se ve que el tango me gustó ahí en ese momento. Entonces empecé a mirar. Y estuve 3 meses mirando. Hasta que un día nos bajamos íbamos para esa misma milonga, que me acuerdo el nombre, el Deportivo del Sur, o el Deportivo del Sur. Y cuando íbamos caminando le dije a los muchachos, hoy bailo. ¿Qué vas a bailar? Hoy bailo. Y ahí empecé a bailar. Después de 3 meses de mirar la pista. Ahora que tengo conocimiento, le doy gracias a Dios, porque en el tiempo mío no había ni maestro, ni academia, ni nada. Por eso yo hoy soy autodidacta. ¿Después de cuánto tiempo pensaste o empezaste a ser profesional del tango? Yo, la vocación docente la descubrí en Alcohólicos Anónimos. Una vez que dejé de tomar, a los 53 años, hoy tengo 77, ya ahora en abril cumplo 78. Un día estaba en la milonga, en el beso, y vino una señora y me dice, señor, eso que usted hace en la pista, ¿usted lo sabe enseñar? Le digo, por supuesto, señora. Dice, bueno, pues yo quisiera hablar con usted. Entonces la llevé a un costado de la pista y yo me di cuenta por el acento que tenía que Argentina no era. Uh-huh. Esta mujer era de Atlanta, Estados Unidos. Y allá me contrató y me fui, estuve 57 días en Estados Unidos. Yo calculo que en el 2001 ya me empezó a llamar la gente para salir tanto de Estados Unidos como de Europa. Uh-huh. Yo con vos estuve la primera vez en el 2002. Sí. Resulta que acá en Buenos Aires venía Patricio Lori y me dice, yo te voy a llevar a Bolonia conmigo. Y bueno, fui a Bolonia y enseñé todo bien, la clase bien. Pero al otro día cuando me levanté me dije, mira Ricardo, tengo un amigo en Imola que seguro que le va a gustar eso. Y allá cargamos la valija y fuimos a aquel bar donde... iba Pupi Casero, ¿te acordás? El cortocircuito, claro. Y ahí te conocí a vos, era de noche. Yo puse la valija en tu auto, noche, no veía nada. De repente me encontré en el medio del campo, tu casa, y me dijiste, bueno, si yo mañana a la mañana me voy temprano a laburar. Así que acá está la heladera, acá está todo, agarrá lo que te hace falta para desayunar y todo. Y bueno, y cuando me desperté, vos no estabas, entonces yo me hice el
emoción cuando entré a ver la sirena, como es, toda la fruta ahí delante mío, miraba para arriba y estaban los San Benino. Fue una emoción muy grande para mí. Y de ahí nos hicimos amigos, pero aparte tuve la suerte de conocer a tu papá y a tu mamá. Y fue para mí una alegría muy grande porque me hice muy amigo de ellos. Y aunque tu padre no está ahora, siempre me acuerdo con él como un señor, como un tipo de la gran puta, ¿viste? Y tu mamá, bueno, tu mamá vive y cada vez que voy, como me recibe, si no voy a comer al mediodía, me mata. Hay un montón de cosas lindas, Andrea. ¿Y cómo ves Buenos Aires con esta pandemia, con este virus? ¿Cómo lo ves, los milongueros, los argentinos en general, la gente de Buenos Aires, tomó conciencia de lo que está pasando? La gente acá con esto, imagínate que no hay milonga, no hay trans, no hay nada. Me imagino que en Italia también debe ser lo mismo, y en otros países del mundo debe ser lo mismo. Imagínate que acá es como hay una cuarentena en que no podés salir a la calle, no podés ir a ningún lado. Si salís con el auto, te secuestran el auto. Si salís solo y no tenés permiso, te llevan en casa. Bueno, entonces ahora estamos todos en casa. Con todo el conocimiento que tenés, ¿podés aconsejar algo a los tangueros italianos que están encerrados? Mira, yo acá, yo mismo, hay veces, supongo, escucho algunos tangos de Gardel, de Troilo, de Lizard, escucho, ¿viste? Y escucho a los cantores. ¿Qué sé yo? Troilo con Fiorentino, Lizard con Rubino, y siempre escucho, ¿no? Tanto y Enrique Campo. Ahora, el que aprendió algo de baile, no se le olvida más. Con la primera vez que se haya bailado un tango, va a saber bailar igual. Y el que no sabe, tiene que seguir estudiando. No hay otra alternativa. Mi mamá, allá en Sarandí, tenía un espejo en el ropero. Entonces, cuando nadie me veía, me ponía delante del espejo y hacía alguna finta, ¿viste? Y a veces ella, cuando me agarraba, decía, ese está loco. Pero en el espejo, vos podés ver tu cuerpo, ver cómo apoyar los pies. Es muy importante el espejo para verte, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, para ver cómo coloca los pies y todo. Por lo menos eso era lo que yo hacía. Claro, y por ahí este momento es una oportunidad que todos tenemos para profundizar, para investigar, para llegar más al fondo de la esencia también del tango, ¿no, Ricardo? Mira, el bailarín de tango, los milongueros son una raza. Claro. Yo me acuerdo cuando lo veía a Virulazo. Yo ya bailaba, ya venía al centro a bailar. Cuando venía a Sutherland, cuando venía a Cani. En aquel momento, cada milonguero tenía su estilo. Es decir, yo soy autodidacta por eso, porque yo tenía mi estilo. El Franco Dani tenía otro, el Ere Maggi tenía otro, el Pupi Castelo tenía otro. Todos bailábamos distintos. La gente, el alumno, sé que cuando vos le decís vamos a caminar, se piensa que es fácil. No, caminar con la música no es fácil. Es muy difícil caminar con la música. Mira, Andrea, yo te vi dar clase a vos. Y me gusta mucho cómo da las clases, transmití muy bien. Yo te voy a decir así, entre comillas, mi pequeño éxito es una forma de así como trabaja vos. No ser arrogante, porque cuando uno es arrogante y habla con el alumno se bloquea. Uno tiene que ser humilde, tiene que tratarlo con cariño, decirle si no salió la primera vez, va a salir la segunda, la tercera, y seguir para adelante. Porque por ahí, con todo este evento que está pasando en el mundo, va a cambiar un poquito la atención de la gente y nosotros, que somos maestros, tenemos que focalizarnos en esta dirección de desarrollar mucho el lado humano de lo que es el baile, aparte de lo que son los pasos. Lo primero que tratamos de enseñar nosotros
Ricardo, entonces nosotros te estamos esperando, vamos a ver lo que pasa, si no va a ser ahora, va a ser más adelante. Oh, seguro esto no va a cambiar la esencia de cuánto te queremos y de cuánto te estamos esperando acá. Cuídate vos también, cuídate, porque esta pandemia, hija de puta, nos tiene a todo loco, ¿viste? Andrea, dale un saludo a toda la gente del Tango de Imola, de Tabena, de todos los lugares, a Julia también. Claro. Y cuando la veas a tu mamá, dale un beso de parte mía. Chao y muchas gracias. Ah, me olvidé de hacerte una pregunta. Decime.